Claramente, nosotros nos hemos reunido con el intendente donde estaban manifestando los compañeros de lo que tiene que ver con la lucha que ya vienen llevando adelante por el incumplimiento de parte del municipio con el acuerdo que se había llevado adelante tiempo atrás en inspección laboral y que, bueno, el incumplimiento ha hecho que los trabajadores vuelvan a la calle y así es que en el día de ayer pudimos reunirnos también con el intendente para ver de qué manera llegar a un buen puerto y tenemos la fe de que se va a cumplir. Se hizo un acta en donde hasta la semana que viene se estaría cumplimentando con todos los pedidos incumplidos. ¿Cuáles son esos pedidos? Sí, uno de esos, hoy prioridad, digamos, es el medio aguinaldo, que no se abonó todavía a los trabajadores y que el compromiso es para la semana que viene, más tardar, se estaría abonando. Y también el tema de la bancarización de 148 compañeros que no son bancarizados y por lo tanto tienen muchas dificultades en sus recibos, en sus descuentos. Claramente también nos planteaban algunas otras situaciones que vienen dándose a través de esto, que no tienen recibos mensuales, que no se les entregaba, sino que se les entregaba a los 2-3 meses los recibos. Y ellos necesitan para todo trámite, ya sea de salud o lo que sea. Y bueno, esos tres puntos creo que van a ser subsanados de acuerdo a lo que hemos hablado con el intendente para la semana que viene y así de esa manera darle un punto definitivo ya a la problemática que se viene llevando ahí. Por ahora, ¿no? Digamos, pero que también quiero aclarar que hemos hecho mención también, ¿no?, de algunas cuestiones generalizadas que son y un reordenamiento que tiene que haber también desde tanto de los intendentes como de la provincia, que se trata de compañeros trabajadores municipales que prestan servicio en los organismos provinciales, como es en este caso en el hospital, donde compañeros que tienen 10, 15 años de servicio y están con una beca, y que es totalmente injusto y por eso tanto al intendente para que por medio también gestione y nosotros también acá a la provincia, porque para que la provincia se haga eco y se haga cargo de esos trabajadores que tienen tanta antigüedad y que están con una beca y que aún más corriendo un riesgo está viendo lo que significa trabajar en un servicio hospitalario. Entonces, por eso creemos que eso tanto para Icaño como para el resto de los municipios en donde están con esta situación, que le pedimos al gobierno que tome cartas en el asunto porque es una situación muy grave que está sucediendo y que estamos hablando de compañeros que tienen 15, 18 años algunos de servicio y que están con una beca, una vergüenza, prestando servicio en un hospital.